Barbita para jugar. Omar Pérez. Viene Jefferson Cuero, pelota muy larga, se va a acabar. Se va a terminar el partido. Balón de rechazo para el equipo asegurador. Estos segundos finales. Yo también pensé que había sido tiro de esquina, ya que no fuiste el único. Claro que viene arriba, saca fuerte, Jerez. Alcanza a dominar la pelota primera, pero recupera rápidamente Malagón. Emanuel que pisa la pelota, lo está marcando Jerson Malagón. Minuto 40. Sigue Baloyes. Avanza Baloyes. Recupera desde el fondo de la Se anima, se viene. Y cierra en el fondo otra vez el equipo. Dos Malagón, de equidad, descansó en el sector izquierdo. Machado, el equipo se levanta, saca dos, saca tres. Cuando iba a irse otra vez, se lanza el piso. El equipo que no hay tanto en la parte derecha donde está. Allá se marca saliendo prácticamente el jugador Palacios. No ha jugado mucho con Palacios, con Jair Ablo. Estamos en el minuto 24 de juego. Este segundo tiempo es típico de los canos de gol. Saluda por generaciones, ¿no? Eso está bien. Mi querido Campito. Por la derecha, corre Pichu. Tiene velocidad, al igual que Libelton. El equidad, corre Yair. Va a cerrar Malagón. Pero Malagón, muy atento, sacando la pelota, ¿ves? Buscando la puerta de Diego Nova. Dos necesitados porque bien Pasto ganó. Y contraataque. Corre ahora Alianza. Es necesario lujo. Malagón. Hacia del borde. Se la piden al pie. Sin embargo, la estrella contra el contrario. Recuperación. Ya, últimos instantes del partido. Pelota larga de Bedoya. Malagón. Bien por el cuerpo. Malagón. ¿Para Pablo César? No. ¿Para Nestroza? Sí. Por los lados de del técnico Faber López, ¿qué pasa? Se reitera. Quiere insistir con su cabeza, un cambio de frente arriba. El pase desde arriba nos sigue acompañando este gran, gran directivo de la organización de Liga Lula. En el medio, Wilmer Medina se acerca a Santa Fe. Estaba rechazando el balón. ¿Quién lo hizo? Tiene el sexto con el ojo de Adela Jersey. Para una victoria en casa. Nada fácil.
Santa Fe. Sí, yo diría que con una gran dosis de suerte para jugar Independiente de Santa Fe. El director técnico encargado, Faber López, mucho que trabajar en muy poco tiempo porque... y ya ingresó Iván Rivas, otro jugador de la cantera del cuadro Equidad Seguros. Notación, vimos la reacción del profesor Adolfo León Holguín con su ayudante de campo. Seguros, hace falta más movilidad para tratar de hilvanar un poco más de jugadas ofensivas. Buscaba Biafara, en zona de rebote gana Maragón, la toca y queda hacia atrás, viene Maragón. Johnny Nestroza 19, 12 Daniel Briseño, Gerson Maragón 6, Elvis González 5, por lo menos buenos jugadores, 14 John Valencia.